Buenas noches, chicos, chicas, welcome. Un día más, recién duchaditos. Hoy no se nos enchinó tanto la greña. Poquito sí, un poquito sí, pero no tanto. Espero que estén muy bien, LTSuki, Zeta, Prive, welcome. Que hoy vamos a echar un squadbuster. Para descansar y preparar un poquito para el viernes. Para el viernes que tenemos el aniversario número 3 y la nanocopa de A2. Qué miedo, pero miedo por... Oye, por cierto, miedo la actualización de Squadbuster. Squadbusters, adiós, buenas noches, Nan. Empieza. Que hoy vamos a desbloquear al Optimus, el primo, en Super. Ajá. Voy a presumir mi ultimate y farmearemos la liga. Que estamos a... Así. Miedo por perder. Nah, tú disfruta. Tienen el conocimiento, saben hacerlo bien. Y sale. Princess. Muy buena noche, chaparrilla. Buena noche, un besito. Para ti. Nah, yo pensé que hoy subías a legendario. Nah, ¿qué va a subir a legendario? 900. Llego a subir al legendario. Rolón, pero a ver, voy a ir pasando a hoy mostrarles. Hoy andaba en mi prima y no mi prime, también estaba jugando con Monster School y no mames. ¡Opa! Ya tengo 14k de copas. Así sí ganas, con ese trío. Monster Bull y punto. Joya.
Gracias, Prince. Recién duchado, ¿eh? Recién ducho. Rolón el Frozen, ¿eh? Ya era hora. Bueno, Squad Boosters. A ver. Ahí. Y vamos a abrir Traca. Opa, ¿qué hay que cambiar? Hay que cambiar nuestros. Ojalá haya mantenimiento en Squad. Nah, no hay. ¿Y ese Gary? No hay. Es bonito, ¿eh? Es bonita. A ver, Z. Camisetita conocida por aquí, ¿eh? Esto y esto. Así. Así. Ya subí a Edgar a 900. Bien. No me sorprende, pero bien. Nan, porque el Steam me dice que estás jugando. XD. Ah, porque los monos, los monitos que salen en el fondo, cuentan como un juego, Chapi. Cuentan como un juego. Entonces te dice que estoy jugando Stream Avatars. Pero es solo porque lo tengo abierto. Truquito. Truquito. A ver. Tenemos cosas en esta actualización de Squad Buster. Mucho progreso, mucha cocina. 500 malditas estrellas. Sin duda, este juego pronto acabará cavando su tumba. A ver. Sí y no. Ah, es que en la interfaz de TF2 me dice que estás jugando. Ah. O sea, sí y no. No seamos tan hater. Te están regalando monos. Monos, mira esto. Tío, abrí mis cofres. Yo bien feliz por el directo, Nan. Squad Boosters. Y me regaló un Ultimate. Me regaló prácticamente 10. Estos son 100. Estos son 1000. No, estos son. Para subirlo son 10. Y luego estos son 100. Estos son 1000. Son 10.000. Estos son 100.000 unidades. ¿Confirman? Son 10. 10.000. ¿Por? Para esto son 10. Tengo que cumplir 10. Y luego para esto son 100. Ah, sí, sí, 100.000 y 10.000. 10.000 unidades. Estaba haciendo las cuentas uno a la derecha. 10.000 unidades regaladas. Me brinqué por completo el Ultra. Del montapuerco me brinqué el Ultra. En mi Game Center, en los logros que tiene la App Store, tengo el logro de Ultimate, pero no tengo el logro de Ultra. No tengo ninguno en Ultra. Pero es muy top. Es muy top, la verdad. Y tenemos 420. Seguramente hoy abramos un cofre Star. Una super nos va a salir. Pero más cerca cada vez. Más lo cerca. Admito, estoy apenas abriendo los cofres apenas. ¡Buah! ¿Los vas a abrir? Ojalá te toque un Ultimate. Ojalá. Ojalá. ¿Con qué comenzaremos evento de Tara? Bien, porque son dos. Y mira. Oh, vamos a empezar con este señor. Me encanta que te dejan picarle. Sabes que es el Optimus Prime. Bien. Bien. Evento yo lo considero completo. Yo lo considero completo. Pero habrá que sacar los emotes. Los emotes del Optimus, el primo. Nan, mira todas las fotos que envié al Discord. A ver. Y del camino Squad, estamos a 500 puntos de subir a Liga. Y en teoría, no hay tope de energía. En teoría. ¿Dónde lo subiste? Oye, por cierto, en el canal de la Nanocopa, en el Discord, no lo veo, Cordero, no veo nada. En el canal de la Nanocopa,
tienen en la primera fotografía los equipos como quedaron y todos los posibles mapas. No, no voy a subir. No voy a subir. ¿Qué voy a subir yo? Uy, 11.000. 11.000 billetes cascarudos, Zeta. Es horrible. Es horrible, es muy cara. Es muy cara. Yo estoy esperando una mega oferta. ¿Pero por dice caducado? ¿Dónde dice caducado? ¡Opa! Rarito, ¿eh? Debe haber estado bug, a lo mejor. Se te expiró. Se te expiró. Vamos a echar la primera, ¿no? Del día. Yo creo XD. Se te echó a perder la hamburguesa. Hamburguesa triste. ¿Nan te enseño mi pick Grom? ¿Tú qué? ¿Cómo que tu pick Grom? Laszlo, buena noche. Hamburguesa triste. Hamburguesa triste. Uy, hace mucho no juego en el iPad. Sí que se ve menos. Dame la Mavis, eso, zanahoria. Traigo un poco buena práctica del Squado Buster, ¿eh? Las cosas como son. Cosas como son y honestidad absoluta. La partidaza que me hice con Bron Pellejo. Hola, papu. ¿Qué pasa, Laszlo? Oye, que te vi un día. Andabas boyorista, ¿eh? Viendo, pero no diciendo. Vamos a sacar una Mavis. Con un trader de momento. Me vamos toco bien, la ¿eh? Vieja sabrosa de la PAM, la evolución super del duende, una evolución super del rey Bararo, otra super evolución de Coldotra de PAM, otra del rey Royal, otra de la reina arquera, otra de mi esposa Jessie, la misma MLP super evolución de PAM. Opa. Cambio el icono de movimiento, ¿no? Ah, por cierto, me compré la skin de Jessie Arenita. Bien, es una buena skin. Es muy bonita. Que todas las skins de Bob Esponja están muy bien. ¡Upa! Mira nuestro ultimate. Pero resumiendo ultimate aquí. El muerto al pozo y el vivo al pozo. Señor. Bastante cierto. Todas con sus skins con y dos. Yo comprándome hipercargas. Todas con sus skins y yo comprándome hipercargas. Es válido. Es válido también comprarte hipercargas. Viejo pellejo. Invita pellejo, nananana, mira lo que te voy a mandar al DC. Invita, todas con sus skins y yo comprándome hipercargas. Uy, alcanzamos bien. Ah, por cofres, ¿no? Porque tengo... ¡Oh! 80. Ok, sacamos este, que total... Vamos bien de farmeíto. Esto, vamos a... sacar otro cofrecito. Un médico, viene bien. Esta partida es muy farmerita, ¿eh? Esta es muy farmerita. No me pellejo desencanta, me dieron la al mago y en otra caja me lo dieron a 4 estrellas. ¡Opa! Mira mi montapuerco ultimate. ¿Celoso? Ultimate. Una ultra 5 de estrellas. Jessie, de nuevo personaje a la curandera. Una ultra de Jessie. ¡Oh! ¡Qué rota está Jessie! Me parece buena ultra. Para mí el ultimate está bien. Mira, si cómo me hubiera tocado vale ultimate del primo. Al miner me dieron de ultra. Mira, o el minero hubiera estado dubitativo. Ay, me la robó el perro. Hubiera estado un poco dubitativo. Voy a llevar a Mortis para sacar unos bichitos. Bichitos bello. Nah, nadie me alcanza aquí, ¿eh? Traemos las de ganar, pero con creces, ca. Con creces.
Es que el trader, honestamente, para mí, el trader sigue estando muy roto. Me encanta, me gusta mucho los Tigre WoW. Me dieron 4 personajes nuevos, los cofres. Me fascina. ¡Opa! Oye, dato curioso, a mí me dieron a León en Super. ¡A León! Mortis, Pam, Mago de Hielo, Doctor T. ¡A León! Nana, mira ya la foto del DC, está tomada así porque no podía enviar cap, y mírala, que estos pellejos están enviados mensajes para que no subas tanto. ¿Para qué son los cubos? Los cubos. Ahora vuelvo, Nana, el evento, voy a de secar, Optimus me estoy Prime. Bañando, no pidan fotos. Están mandando muchas cosas. Están mandando muchas cosas. 14-1. Buah, ese Grom. Buah, ese Grom. 14-1. Reacciona todo. Hemos llegado a Liga Squad, chicos. Con una sola mano fuego. Hemos llegado a Liga Squad. Esto ahora sí se pone loco. Esto ahora sí se va a poner loco. Pi, pi, pi. Piriri. Ya llegaste, ahora juega Brawl. Ya tenía el Optimus. Dejo se de llama jugar. Farmeando la liga. Pero ya tienes al Optimus en Super. En Super lo tienes. Volvemos a las alineaciones oficiales. Alineaciones oficiales. Todos tendremos este cosote. Complejo, ¿eh? Complejo, no sé hasta qué nivel vayamos a llegar. ¿Cómo está el top? Yo soy más de un 4-3-3. ¿Cómo va el Andy? Va en sexto. Andy va en sexto. Lo estoy siguiendo a ver si vuelve al top 1. Está bastante el evento. Bastante fácil. Sí, y me gustó mucho eso. Me gustó mucho eso. Y el de la elitra, la de las elitras, será igual. Es que el top 5.400, el global. El global Nana, 5.000 copas. ¿Por qué sigues al pellejo de Zeta y no a mí en Insta? Porque molesto mucho. Y tú no molestas. Pero mira, en cuanto se descuide se lo quito. 1.200. Bueno, no estamos tan mal, ¿eh? 400 para entrar al top. 400 Gracias para entrar por decirme. Nan. Jajajaja. Y se nos refresca la tienda porque estamos en el mundo nuevo. Nan. A ver. Te puedo banear. Mejor. Nan. Te exhumo Nan. De mi Instagram, perro. Baneame esta pellejo que tejista. Hijo perro, te iba a invitar a jugar. Vamos a jugar con Mavis. Me gusta, Mavis, Montepuerco, León, Reina Arquera. Me gusta. Bienvenidos al Himalaya. Mejor invítame y nos vamos por unas puta. No, este no es el chat. Voy, Edit, el nano no te sigue porque dice que eres un usurpador. No, ese eres tú, perro. ¿Unicromo? Uy, aquí te dan muchos energones. Aquí dan muchos energones. Los tanques esos usurpador, que son fuertísimos. De madre Zeta. Correcto. Zeta usurpador. Aquí dan mucho energón. Hacen montón. Nancy, hacen montón. ¿Me sigues? Sí, según yo sí, La verdad, ya quitando bromas, según yo sí. ¿O si no? Si no me sigues, voy a estar triste. Bueno.
No creo que no. No sé si fue buena opción. Vamos con un barbarito. Y vamos a acercarnos un poco más al centro. Uy, es gemas overload. A veces no me explico cómo juego tan bien Brawl en mi cel de bajos recursos y Z debe jugar en un iPhone 15 y juega como la MRD. No, pero que el teléfono no hace al, miren, todo al jugador. Es Nandolito. El teléfono no hace al jugador, mira. Viva prueba yo. No importa lo que me pongas, soy malo. Ah, bueno, medianamente. Mañana viene Luis Miguel a mi ciudad. ¡Opa! Pues mira, busco concierto Luis Miguel mañana y ya sé dónde vives. Doxeado. No te sigue Boyerin. Jajajajaja, el teléfono no lo hace porque no puede, se queda congelado. A ver, Nan, ¿dónde viví? No, lo tengo que buscar. ¿Cómo me lo voy a saber de memoria yo? Vamos a romper a este señorón. Voy a llevar un médico. Hay que curar un poquito. Nan, yo sí sé dónde vives. ¿Sí? A ver, es que secreto no es, la verdad. Vives en el mundo. Uy, no hay tanques en esta partida. ¿Cómo pelean? ¿Cómo pelean? A ver, tengo que ir a aprovechar que tenemos una Mavis. Hola, opa. Nan. Una Mega Mavis. Arroba Boyerit barra baja 10 en cual de todos. Fef, buena noche. Otro médico, a ver si lo puedo fusionar. ¿Qué? Uy, era. Ah, bueno, a ver, es un Barbarian King. Hubiera estado medio loco si no lo agarraba. Quedan solo 6. Esta partida está complicada. Si se avientan a uno. Vives en MTY Boyerin. ¿Qué? Secreto. Nan, viste la polla, digo, la goliza del Bayern 9-2, tremendo. Agárrame la energota. Oye, no he visto ningún tanque, dato curioso. Me hubiera gustado más. Viene el unicromo. Unicromo viene. Unicromo viene y unicromo nos da energones. Unicromo. Pero me gustan los tigres. Uy, 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 maraña, maraña, maraña. Nan, fui al estadio otra vez. Bugo. Bien. Ay, 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 el Enercromo. Nah, mala partida para el Enercromo, ¿eh? Uy, 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 uy. Uy, 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 te vas, amigo. Cuarto, pero me... Se fue. ¿Qué pasó? Me perdí. Voy al estadio otra vez. Oh, bueno, bueno, bueno. Nan ve el DC. Casi no. Te secan. Casi no, me te quitaron secan. Uno. Yo estaba muy lejos y mi mono se quedó atrás. Me quitaron uno. Tengo que admitir que soy mejor en squad que en Braulio. La verdad. Nan ve el DC. Que no, hombre. Calma. Nan ve el DC. Tengo 80 rachas de victoria. Opa, oye, Nan, no se ve la DC. Mía. Voy en 161. No eres mejor en nada. 161. Cordero, vienes aquí y yo te reviento. 3 veces en una misma partida. ¿Cómo? Nan ve el DC. Y tú te lo explicas. 3 veces en una partida. Es que acá no hay que apuntar, es por eso. Yo creo, no, pero que tiene maña, tiene maña. Poco se habla, tiene un poquito de maña. Nan ve el DC. Nan ve el DC. Lo desinte el pellejo, pero yo con uno te papeo. Bueno, no te regalo la figura. Bueno.
Figura compras. El DC. Que el otro. ¡Opa! ¡Qué bonito está! ¡Qué bonito! Yo la tengo ahí. No recuerdo. Ya se la regalo. Opa. Lo que no sé es si este señor que tengo yo tiene la capa aguada o dura como esta. Creo que es aguada. Esta es capa dura. Qué bonita. Me es. Enojé, ya no te la regalo. Oh, qué lacho. Pero es una muy bonita figura. Tú guárdala y se vende como la espuma. Oye, ¿qué pasa con el wifi? Sí, ojalá se vaya el internet. Es que tiene los brazos atrás por el XO. A 60 varos ya cara o no. 60 varos te compro 3. Con 200 morlacos, dame 3. Mavis todavía, es la misma. Ja, 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 ja. Y una buena ganga, 70 pesos esa figura. Buena ganga. Está muy barata por lo que es. Sí, sí, sí. 70 pesos por el portal. Mucho brazo, mucho todo. Está muy bien. Y los dos poderes. Oye, hoy me di cuenta que yo pedí mis Funkos de Bob Esponja para que me llegaran. Amazon me dice que me llegan en diciembre. Es figura fácil, 250 pesos. Y en las tiendas de Funkos de aquí de la ciudad ya están esos Funkos. Más caros, pero ya están. ¡Opa! Empezamos fuerte. En Super también, Cuidado. O creo que ya lo tenía en Super. No me acuerdo. Es que lo de los cofres fue una locura. ¿Por qué hasta Dick? Pues no lo sé. Si Amazon se puso loco. 70 y otra 50. Que a veces Amazon los envía antes, pero no me ha llegado. El gadget de Viper con el aura de la hipercarga. ¿Con el qué? Con el aura de la hipercarga. ¡Opa! Bugstar. Yo solo sé que soy estéril. Me compré a un Deadpool y un Loki. Nah, es que tú despilfarras. Tú ya despilfarras. ¿Cómo te ha cambiado la vida? No, dame monedita. Braca. Ok, sí, pero la skin del Rubius. Oye, la skin del Rubius es una joya, Honestamente, he visto comentarios y todos dicen que Nan es lo que fui es. A una feria y no desperdicié. La skin de Rubius no la pueden haber hecho mejor. Eso es, un barbarito. El barbarito no sé si me convencía mucho, pero es lo que hay. Y va a ser si un torneo puedo... el día de mi cumple. Creo que le robé prácticamente todo, Creo que le robé prácticamente todas las moneditas. Torneo el día de tu cumple. Presumido. Nan, ¿viste la película de Transformers? Es una joya, pensé que era mala, pero me callo todo el hocico. Fíjate que de Transformers no he visto ya mucho. Desde... no sé cuál fue la de antes de los de la que son changos y animales. Esas yo ya no las vi. Pero algo escuché de que es no la es... nueva, te la recomiendo. No es como las otras de Transformers. Está muy buena. Que no esté especialmente mala. Fusionamos al pollito, perfecto. Sacamos. Nah, ya mucha película de Transformers ya la quemaron. Es que es lo que yo creía, Yo sí lo pensaba eso. Lo único malo es el doblaje, pero fuera de eso, muy buena película. Es que el doblaje es pa' gustos colores, la verdad. Con los doblajes, pa' gustos colores. A unos les gusta más, a unos menos, y no sales de ahí, cabrón. ¡Ay, mis hijos! No, saca, racatacatacatán. Fusionamos al maguito de hielo, perfecto. Sacamos esta cosecha, más moneditas, me encantó echamos mucho y no tiene este. Que saber nada de Transformers, es una película desde cero. Si te hicieran una skin, ¿cómo la personalizarías? Oye, ¿vieron los crocs de Luisito Comunica?
Cuando dijiste personalizar, me acordé. Puso una. Habrá que ponerse al día. Yo no puedo estar llegando aquí a decirles todos los chismes de la semana, ¿eh? Habrá que ponernos al día. Esto es. Upa, 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 upa. ¡Ah! ¿Me quedé el primero? Primero. Tus chismes son muy de señor. Nani Lanan Cap es el 20 y yo cumplo el 21. ¿Cómo me van a felicitar? Tú eres un mini noticiero, jajaja. Monster Ball. Ah, no había visto que tú eres el que dijo de muchas películas que ya la quemaron. Pero sí. Mis chismes son de señor. DC. ¿Cómo están fregando tanto con el DC? Es divertido, no afecta en nada. Pero es divertido ver estas cositas en Braulio. Un gadget con el aura de la hipercarga. Pa. ¿Otro chisme? Gemita engaño al viejo Ricolino. A ver, no está confirmado, seamos correctos, pero lo vi. Lo vi. Otro chisme. Ari y Juan se están divorciando. Oye, tenemos chismes de señores, realmente. Pero eso lo acabo de ver, ¿eh? O sea, vi los clásicos miniaturas con el título Divorcio. Pero eso es arroba confirmado o todavía no salen a hablar. Se lo iba a decir yo, jajajajaja. O sea, ¿ya hablaron o todavía no? El médico y que no este está señor. Confirmado y Auron nunca lo va a confirmar, no, porque claro, es claro. Persona vengativa y sabe que si lo dice le hunde la carrera a la pendejita. Nan, vengo respeto. De un partido y no manches una pinche ampolla enorme, Nan, no puedo caminar. Qué feo. ¿Otro chisme? Echa, me gustan los chismes. Hoy justo, ahorita que dejé a Princess, le digo, a ver, pasa chismes. Estábamos chismeando. Hoy vengo muy chismolero. Uy, mira, Princess, te estás enterando de chismes nuevos. Otro chisme, no tengo novia. Chismes nuevos. Si Fortnite te hace una skin, ¿te la harían con las patas? Sí, pues sería raro que me hagan del torso para arriba. Sería raro. ¿No? Un chistorete ahí para que se diviertan. Como la del Grefg, jajaja. Otro chisme, si a Nan le hacen una skin porque lo harían musculoso. Opa. Nah, que sí, más yo estaría mejor así. Me subí. Pero otro rotísimo. Chisme, fui a la tienda a comprar una recarga y la señora me pidió el número. Vieja cínica. No lo había procesado. Qué llevadita la señora, ¿eh? Estamos a... uno... de sacar cofre. Vamos a echar una partidita. 162 de racha. Que le dice un avión a dos torres. No, Mr. José, pero estamos contando buenos chismes. A ver, sacan un buen chisme. Hitler. Buen chisme. Otro chisme. No, mira el otro. ¡Upa! ¡Unicromo! ¿Por qué borras al mejor militar?
El chisme es la skin de Grefg, la hicieron con las patas. No, pero un buen chisme, Zeta. Zeta es malo con el primo y es su mayor rango. Un buen chisme. No es posible que con dos chismes ya se les haya secado el cerebro. Un buen chisme quiero escuchar. Que me sorprenda. Otro chiste me gusta mi prima es que ya soy no, de Monterrey. Chiste no, chisme. Chisme. Vamos a evolucionar a este señorito. Juego. Ja, chiste pensaba. Chisme. Uy, 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 mi granjita acá arriba. Mi granjita acá arriba. Ahora el unicrono lo tenemos aquí. Opa, unicrono poderoso. Chisme. Un poco más de cajitas. Más turbillo por ahí. Vamos por un cofre. Gema. Otro barbarito, me gusta. Nah, lo de Unicron. Nah, loco. Oye, me encanta que estos güeyes lastiman a Nan, los que le diga a los un bots. Alemán a un judío, no sé. No creo que hable con los muertos. Me encanta. Y luego sacan llaves, sacan de todo. Lastiman mucho, eso sí, las cosas como son. Pero están muy bien. Están muy bien. Va a farmear. Mira, otra llave. Unicrono. Saca más cofres ahí. Digo, más tanques ahí. Más tanques. ¿Cuál es la diferencia entre un pájaro y un niño de Afganistán? Que el pájaro vuela completo. ¡Opa! Pues que disparan fuerte los perros esos. Disparan fuerte. Voy a dejar que el... Esto es, este me lo llevo yo. Uy, y con llave. Me voy. Otro médico, definitivamente. Estoy en una situación muy peculiar. Fuerte. ¿Otro chisme, Nan? A ver. ¿Cuál es la diferencia entre el acné un buen y un chisme. Padre? Que el acné espera hasta los 14. Mal chiste, ¿eh? Muy mal chiste. Es que, ¿qué pasa? Dos chismes y ¿otro se seca. Chisme, Nan? Se seca. Todo se seca. Con dos chismecitos. Porque nadie quiere estas. Nan, mi ex me volvió a hablar y ahora me gusta otra vez. ¿Otro chisme, Nan? Este aquí. Vamos a romper este Unicron. Unos Royal Kings. ¿Otro chisme, Nan? Nah, aquí estoy yo. Loco. No quedo en segundo, pero por poco, ¿eh? Espérame, que estoy viendo Princess. ¿Por qué no cambias? ¿Qué monitos, Princess? No sé si sabes, pero ¿sabías? ¿Por qué no cambias los monitos a los del Bob Esponja? Los de aquí del Braulio. Buena idea. Me gusta. Nan, gracias, 4 anuncios. De nada. Chisme. Mi mejor amigo de repente se comporta con movimientos afeminados y me da cosa preguntarle. Oye, dos chismes y le rompí la cabeza. Esto es impecable. Con dos chismes reales hemos roto la cabeza. Dime que podemos evolucionar a Jesse. ¡Bien!
Tenemos cofre estrellado. Nan, mira el DC. No joden con el DC, pero es Chapi, es Chapi. Es que Chapi. Nosotros no nos metemos en la vida de los demás, Nan. Pero, opa, Mr. José, chisme, las figuras Nan, están tope también. Son primos. Las figuras están coquetas, ¿eh? Pero ¿por qué Loki trae como, pero como es una camisa despajada? En verdad estoy pensando que se hizo gay, y no tiene nada de malo ni eso, pero medio raro que no me lo haya dicho. Gracias, Mr. José. Mira, eres pellejo, pero cuando te pones, te pones. Pero ¿por qué Loki se ve como que está desfajado? Nan, de que murió Paco Stanley, de una ultil de Col. Bueno. Chisme, es, así no se vería Goku sin ojos. Esa falda. Y tiene los ojos blancos nada más. Está muy rara y no sé cómo va. Mándaselos al, otro chisme, al general, ¿eh? Arroba MonsterBull 2004, besalo y te agarra la mano, es gay. ¿Cómo le pregunto? Le pregunto si es Main Edgar o fan. Y que te diga, soy Main Edgar. Bueno. ¿Qué creen que no salga? Es mucho más probable que no salga un super, pero votan super, ultra o pasa ultimate. Lista de minita. Yo tengo un chisme de alguien de aquí, pero no lo digo porque Edgar lo tengo. Más seguro. ¡Ah! Prime, pero puede ser sin nombre. Para especular nosotros. Pero bueno, depende, ¿eh? Si es muy fuerte, mejor no. Paso de ser mi compa a mi vieja. Yo te tengo un chisme, banearon a Zeta. ¡Opa! ¿Y quién es el culpable? Sus palabras, pero ¿quién lo ejecutó? Super Ultimate, Super Ultra o Ultimate. Ojalá una Ultra. Me haría ilusión. Eso no sé qué es eso. ¿Super? Ah, super. Nah, está bien, está bien. Ok, una super del bárbaro. Y otra super. ¿Otro chisme, Nan? A ver. Pero ya no quiero chismes mediocres, quiero buenos chismes. Buen chisme, con estructura, historia. Otro chisme, me gusta mi maestra. Oh, mira, con respeto me voy a pusear que Squad ZZZ no me gusta. Pero de ti lo sé, Monster Bull. De ti está bien porque siempre te has mantenido firme. Ja, 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 quejó cero con el otro chisme, Nan. ¿Cuánto vamos? Uy. Hay que sacar mucho, chisme, mucho nerjón, ¿sabías ¿eh? ¿Sabías que el iPhone 16 es una MRD? Bueno, pero es el... Arroba prive barra baja un budilo, por favor, queremos sangre. Nan, otra vez, Nan, chisme, no he hecho mi Duolingo. Haz tu Duolingo. Creo que yo hice el mío hoy. Hoy hice mucho. Hice mucho Duolingo. Como 5 o 6 lecciones me aventé. Estoy viendo tema nuevo, tema de salud. Chisme, una compañera comenzó a bromear con que le gusto y ahora me toca y me siento vulnerable y lloro a solos por la impotencia. Z, cállate, no tienes derecho de hablar. Coconomicron, Coconomicron. Impartiendo justicia, Mr. José. Un duendardo. De tiempo. Oye, me la pela, soy estoy yo jugando. Soy yo, jugué una partida de tiempo y no podemos llegar a más de 30 segundos. Esto me tocó es el real y me toca las caderas decepcionado. Nan, cállate la cabeza y piensa en la boca. Turururururu. A ver, me puedo cepillar al de la izquierda, ¿eh? Este es bot.
Este es bot. Para que esté balanceado, según Nan, ahora vuelvo, pero... voy a hacer mi Duolingo. Horrible, cabrón. Horrible el del tiempo. Me siento súper presionado todo el tiempo, ¿eh? Pero súper. Z, deja de perder el tiempo, mejor vamos a jugar, que tienes que estar decente para la Nanka. Uy, y es en dos días, ¿eh? Me siento muy presionado por el tiempo ahora en este modo. Nan. Eso pacho? Difícil que Z esté decente. Nan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero ahora las cosechas también dan relojitos. Pero lo malo es que aquí no hay cosechas, ca. 5 días y 3 años escuchando tus pellejadas. 5 días y 3 años escuchando tus pellejadas. Nan, este chisme saca, saca, si cobre, es bueno. Cobre. A ver. Uy, 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 las granjitas de los tanques estos. ¡Opa! Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Follow Edge. En vista que Z es puro tanque, esperen combos raros como Darryl King. Quitamos. Vamos a tronar este tanque. Me encanta que te dan muchas llaves los tanques. Este nos puede tronar mucho, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! Ah, estamos rotos. Con 5 tanques estás roto. Con 5 tanques te pones loco. Es de no mames, a mí me lo contaron. Juega Trio Showdown con el bus de cubos infinitos y los combos ratas de curación infinita y aún así pierde. Eso. Ya estoy Monster Bull. Nah, estoy farmeando energón. A lo valiente, ¿eh? A lo valiente. A este pellejo se metió donde no le llamaban. Lo vieron, ¿no? Así cualquiera pushea, Nan, jajaja. Ese se metió como que cualquiera pushea. Estás viendo que acabo de hacerle casi una kill a un señor, ¿eh? Este se metió donde no le llamaron. Oye, mucho primer lugar, ¿eh? Poco se habla. Mucho primer lugar, poco bla, bla, bla. 78 energones. 78. Si o sea, él dice mira cómo va el push y de seguro lo hace como te dije, jajaja. Ah, pensé que yo lo de... Sí. Sí, normalmente le gusta mucho el showdown. ¿Qué pasó con Nita? Pasó con Nita que quería subirlo en dúo. Oye, un ultra también. Oye, esta cosa del nuevo. Ah, bueno, ahora sí había cosas nuevas. Se me queda bugardo y no entiendo por qué. ¿Qué es lo que me lo buguea? Yo siempre te invito y me rechazas. Yo sé que soy malo, Nan. No, que ya lo he dicho, cordero. Cuando me invitan y no estamos en stream, muy seguramente estoy en la chamba. O
haciendo algo más. Ergo, no me puedo quedar a jugar. Entonces, a lo mejor, si me invitas es porque ya jugué una y ya no puedo. No, pero dices, pero tú me invitas y estamos comiendo o estamos viendo la película y para eso, es para jugar. Okay, yo estoy haciendo una escala de café y me invitan, como, bueno, muchas gracias, pero solo entré a ver mis ofertas, por ejemplo. Por ejemplo. A ver, ganamos con este combo. No me gusta mucho porque no tengo ningún farmer. Yo soy muy de cosechas, árboles. A mí me gusta mucho. Uy, 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 golemcitos. Sonroja Anan arroba 97 barra baja princes. ¿Pa qué, viejo mañoso? Nan ya 82 princes. Días de novios, digo de facha. Princes. Pensé que me iba a pegar. Primer golem tirado. Max, bien. Oye, nos están saliendo buenos monos. Tenemos ya una Penny. Una Max. La Penny no es que sea super top, pero pues nos puede ayudar con el mapa ya teniéndolo ahí disponible. Vamos a romper a estos. Y sacamos cofrecito. Otro duendardo, me viene bien. Moneditas. Para rascar un poco rápido. Nan, voy a intentar subir con Prive a Legendario 2, así que te sigo viendo por YouTube. Bien, bien, bien. Bien, mira. Vamos a romper este golem. Nan, mañana tiembla en Ciudad de México. Oye, mañana es el día, ¿verdad? Ojalá no, ¿eh? Ojalá no. Mañana es el infamoso día. Uy, 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 metí un bomba en mi duende. Me tumban a mi duende. Un corazoncito, por favor. Se viene trilogía. No, ojalá no, cabrón. Tengo compás allá. Ojalá no. Es broma con México, no Estados Unidos, sí. No. Y vamos a intentar ir acercándonos. ¡Opa, bien! Bien, me gustan mucho los Lucky Finds. Porque parece que no defiende del todo. No depende del todo si vas perdiendo o ganando. Entonces eso me agrada. No, por el cofrecito. Voy a sacar el mago de hielo, que ya traigo el mago grandote. Perfecto. Y vamos por el mapa de... Vamos a acercarnos más bien al mapa de... La Penny. Esto es, este aquí. Paca, 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 paca. No vamos tan bien. Vamos a ver si nos podemos poner en primero, ¿no? En tercero de perdido. Quinto. Quinto, estoy viendo por un segundo. A ver, necesito a dos lenes para amistosos. Bien, segundo. Esto me los hago completos, ¿eh? Me voy. A ver, necesito a dos leles para amistosos. Pero que entren de ya. A dos. Optimus Prime. Ah, segundo está bien.
Segundo está bien. Monster, cállate. Pero que entren de ya. Ocho bandidillas. Y a la bandida también la tenemos en super. Con otra vez. Voy a callarme, pero con la chichi de tu madre en mi boca. No, no sea grosero, Monster Bull. Sea grosero. Bien, trader. Un trader. Me disculpo, B. Bien, disculpado. Creo que la traemos montapuerco, no alcancé a ver. A una moneda. Este modo a mí me gusta, hay mucha gente a la que no le gusta. A mí me gusta mucho el de una moneda. De repente se te olvida a poco si muy ver. De repente se te olvida que están a una moneda. Lo es. Vamos al primer trader. Y tenemos que ponernos con daño. Tentadora la oferta de agarrar un trader, pero agarramos una Jessie. Las torretitas estas, mira, son mucho mejores. Qué pacho, Mr. José. Maguito de hielo. Aquí no importa mucho el que nos agarramos, porque realmente, como son de un cofre, digo, de una moneda, exactamente igual. Nan, ¿qué pasa si tenemos dos torres en México? Cómo te encanta a ti. Vamos a ponerse un pollo. Un poquito de turbo. Pueden ser historia, ¿no? Eso es. Más mercader. Me llevo a este jefe. Tercer lugar con llave. Sacamos a Ice Wizard. Volvemos a bajar. Sacamos gemitas. Cofre de Monsters Bull. Y vamos a hacer otra ronda acá abajo. Otro mercader. Mucho mercader. No sé si sea peligroso. Voy a sacar otro pollo. Más turbo. Arquerita. En Estados Unidos se caen las torres y en México el metro. Este cae. Como que masturbo a quien o que nan. ¿A quien o qué? Dice. Evi, a tu casa, por favor. ¡Opa! Yo galo. Otra Jessie mejor. Ponemos torretita. Abrimos para atacarlo por todos lados. Por los tanques estos. Uy, casi me lo hago de una, ¿eh? Casi sale de una. Doble torretita de Jessie. Aquí armamos nuestra granjita. Epa, epa, epa. Lag, lag, lag. Man, como que más turbas. Creo que hay mucha gema por el mapa, ¿eh? Hay mucha gema por el mapa. Con el trader este, peligra. Peligran los FPS. Los FPS peligran. Nah, a mí ya no me alcanzan, pero ni a chiste. Ok, ahora vamos a cuidarnos un poco. Nan, ¿qué piensas del pellejo de Zeta? A ver, humilde, cabe mazorca, ¿le das listo o qué?
Ofendí o con acento agudo a tu esposa Nan, solo digo. Espera Monsters Ball que Prive está reiniciando. ¿Quién? Seas mamon Nan, mira el edit que me acabo de encontrar, no sabes a quién se lo hicieron y esta vez, mira el DC y no quiero oír quejas pellejo. Pero porque vi que eres tú. Chapi no decepciona con... Oh, man. Y el Omega. Es que la gente tiene mucho tiempo libre. La gente tiene mucho tiempo libre, Chapi. Ajajajaja. La gente tiene mucho tiempo libre. ¿Monster Bull ahí no va un primo? Nan, ¿por qué no le diste like a mi publicación en Insta? Es que no te sigo. ¿Cómo le puedo dar like si no te sigo? 10 maguitos, bien, bien, bien. Uy, 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 uy. Casi llegamos a otra piñatita. ¿Y por qué no me sigues? Pero nunca lo sabremos. Ahora sí se viene la buena. Esta partida ya es decente, no nos va a volver a salir. Esta ya es un poco más con cabeza, ¿eh? No, sígueme no tanto o como mañana la otra. Zeta aparece en bolsa. Digo con bolsa con frase mala sanal. Qué grosero. Zeta, ¿qué te ha hecho? Absolutamente nada. Ser un pan de Dios. Me descontroló el pollo. Arquerita. Otro cofre. No, todavía no puedo. Ahora sí que puedo. Z vive, esa es su maldición. Uy, tengo que ver la serie de Agatha. Sí, olvidaba que hoy salieron los primeros dos episodios. A ver si está buena, ¿eh? No como la Secret Invasion. Ojalá. ¿Pollo? Bien. Priorizo un poco más el pollo que la arquera por ahora. Quería mucho, mucho movimiento. Nan, mañana sale pellejo. ¿Cómo que mañana? ¿Sale hoy? 18. Y sale a las 6, 7 de la tarde de aquí. Salió sale hace el 18. Ratito. Salió hace ratito. Pero hoy es 18, cabrón. ¿En qué mundo vives tú? ¿En qué mundo vives? ¿Una Shelly? Ah, cabrón, hoy es 18. ¡Ah, caray! ¡Bien! Oye, no nos había salido ningún trade. He perdido con uno, podemos ir haciendo magia. Pero lo dudo, cabrón. Estamos en octavo. Pensé que era 16. No puede ser peligrosa. Monster Bull ahí no va. ¿Estás dando el grito primo? Todavía. Digo 17. Tú estás dando el grito todavía, cabrón. ¿Otro trade? Necesito un poquito más. Porque 3 contra 2. De enemigos. Entonces, si hoy salió, toca chaqueta. Es que yo tu lógica a veces no la entiendo, gado. Ok. Me sirve. Me sirve, pero no mucho. La vida es bella como ella, pero las chaquetas son eternas. Ok, Jesse. Oye, ¿dónde está el Conomicro? Conomicro está cerca, ¿eh?
Respeta mis monitos, perro. Nan, tremenda frase que me hice. Admítelo, fue buena. No la escuché bien. Voy. Estoy en una batalla de... de perder mi super racha. Y estoy un poco tenso. Un poquito nada más. Pero poquito. Pero creo que ya estamos remontando. Estamos remontando. Tener al Coconomicro aquí arriba. Bien. Buena. Yo soy el alfa. Tercero. Nan, no es por presumir, pero el viernes toca hacer pastel alemán y pastel de pistaches. No me gusta el pistache ni el coco. Chiste para ti. Ninguno de esos dos me gusta. Huele a cofre. Huele a cofre. Pam, 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 pam. Piñatita. 5 y 5, bien. Ni de chiste. Sacamos un cofre hoy. Pero mira, si te das cuenta, no es tan complicado sacar los Star Chests. Llevamos ya 70. Mavis, Optimus, León, Jesse, perfecto. Perfecto. Yo soy el Omega. Y el Alfa. Ya lo había dicho. Ya lo había dicho. El primero y el último. El principio y el fin. Ti. ¿Cómo recuerdo el evento del hielo cuando me sale el de los espirititos? Recuerdo fuertemente el evento del hielo. Eso es. Pollito, sálvame. Siguiente pollito. Vamos. Tenemos Mavis, lo olvidaba. Tengo que ir por Max, me gusta la velocidad. Sha. Dime que es Mavis, por favor. Dime Mavis. Tiramos al pollito. Y sacamos Mavis. Bien. Nan, la vida es bella como ella, pero las chaquetas son eternas. ¡Hay una serpiente en mi cola! ¡Opa! Lister Soto, muchísimas gracias por ese pedazo de follow. Welcome a la familia. Pasa el pote como de patitas. ¡Gózalo! Vamos a curar un poco. No me sirve, estaba prácticamente curo, pero para... Nan, esa frase es good, admítelo. Cañón, y poner cañón aquí. Poner cañón aquí. A ver, frase, me esperaba algo mejor, la verdad. Frase un poco, ¿Muere o qué? Brother, ya terminaste el evento de Optimus Prime. Tenemos a Optimus Prime en Super, pero nos falta el Energón para los pines, prácticamente. Pero ya lo tenemos en Super. Si se acaba el evento ahorita mismo, me da exactamente igual. No sufriría, la verdad. No sufriría. Creo que la respuesta a tu pregunta sería un sí, ¿no? Prácticamente. Oh, mata, ya lo mata, termine mata. Y los pines son exclusivos, el personaje no. O sea, es mejor. Las metas en la vida son como las chaquetas, entre más te esfuerzo, más rápido terminas. Es mejor sacar los pines. A ver, le voy a seguir dando yo 4 días. Yo creo que
Sí termino sacando el evento completo. ¡Epa! ¡Me espanta! ¡Me espanta! Fue muy arriesgado ahí, ¿eh? Tenemos 6. Yo lo hago para tener exclusividad en mi cuenta. Sí, la verdad es que la verdad de exclusividad... La exclusividad siempre es God. Es bonito tener un poquito... Nan, ayer vi una foto tuya y me asusté. ¿Sí? ¿Qué viste? ¿Qué foto viste? ¿Yo así? ¿Mostrando músculo como mi skin de Fortnite? Uy, tan mal, ¿eh? Ah, uf, yo también me hubiera asustado, la verdad. Optimus Prime. ¿Dónde está mi... Uy, mi mapa de Jesse está... De Jesse con de... dos palos en la nariz. Optimus Prime. Quería venir por esto. ¡Oh! Ah, tercero. ¿Enerjón? Bien, un poquito más de enerjón. Tengo a una perra en mi cama, se llama Luna y tiene 4 años. Es mi perrita que pensaron pinche enfermos. ¿Qué raza es? No enfermo tú que lo sugieres. ¿Qué raza es? Toma en cuenta que se puede obtener unos 30 a 35 Energon en partida sin el modificador de Transformers, pero con el modificador se puede obtener de 50 a 100 de Energon y eso hay que contarlo para el evento de la próxima semana de Elita 01. Correcto. Oye... Y... Es un Shih Tzu, no sé cómo se escribe. Y creo que va a ser un poquito más barato el de Elite, el de las Elitras, ¿no? Yo le diré Elitras. Me gusta el Minecraft y me suena igual. ¡Uy! Imagínate un por 4 de esto. El de las Elitras, según vi la squad plática, es de 0 y 1. Él es de 3 y 1. Entonces 110, 101... No sé cuántos en las de 313, pero según yo. Se llama Luna y es mi gorda panzona, mi bebé Luna. Pero qué raza es. Ah, Shih Tzu. Oh, qué bonita. Qué bonita. Habrá que tenerlo en cuenta para el evento de la Elitras. Próxima semana también, farmear a tope. Habrá que farmear a tope. Que el agaso me dio al último. Me encanta que están jugando ya. ¿Qué es? Novia Chapi. Venga, jugamos una, Chapi, jugamos una. Fuck, yo no puedo con mi compañero. Nos vale madre sus partidas. No, 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 ¿cómo que no? Está bien, porque se están entrenando. Están entrenando a Zeta. Joya, ¿eh? ¿Cómo les fue Monster Bull? A Nua Zeta. Pero el Energon va a ser rosa para el evento de la Elitras. Mejor nada. Correcto. Yo me rindo que sea lo que sea, lo perdimos todo. ¡Oh, mira, mira! Oye, ahorita me saqué 78 Energones. 78 Energones con el evento. Bueno, con este modo. Uy, ¿con Greg? Yo no ¿cuántas sé. ¿Cuántas ganaron Zeta? Se lo dejo. ¿A quién engaño? No soy avaricioso. ¿A quién engaño? Me encanta, Cordero, me encantan las cosas. Que no era culpa mía. Me encantan los martillos, todo lo que es gratuito, que sale de los monos, me encanta. Si es culpa tuya. Monsters Bull, necesitas a otro compa, jajajajaja.
Suerte con Z y necesitas demasiada. Según tú eres muy bueno, entonces puedes hacerlo solo. Un poco más de cubito por aquí. Además hay que contar que vamos a tener a Optimus para que nos den 3 en vez de 2 Energon en los cofres y con el Ultras mejor aún. Es cierto. No necesito a tu equipo. Es cierto, lo noté y no lo mencioné, que lo vi por la tarde, que con Optimus te dan 3 energones por caja. Es ok. Buenos es muy Mister ok. José, cambiemos de compa. A ver, si se quieren hacer swap de compas. Ah. Yo lo puedo permitir mientras los dos equipos estén de acuerdo. Ni sé mientras... quién me tocó. No me acuerdo, Chécate el Discord, que ahí está la foto de los equipos. No me acuerdo, Me da hueva. Era todo. Jesse, corre, corre. Mavis, corre, 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 Mavis. Optimus, el mejor tanque cuando está evolucionado, tiene más de 10.000 de vida calavera y huesos cruzados. Uy, 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 me metí donde no debía. Me metí donde no debía. Así sí da gusto, así sí da gusto. Una fusión. Yo solo voy una a fusión jugar de y si gano chido, si pierdo ni modos todo me la pelan en FIFA. Me estoy metiendo donde no voy, me estoy metiendo donde no voy. Cúrense. Ah, voy a farmear yo, pero a tope. Tengo que farmear, voy. No voy muy mal, pero no voy muy bien. Uy, trae al óptimo. Es que no cambia lo que es Z, entiéndelo. Z, tú sabes que todo es Hot 4, no más, esfuérzate y logra y sorpréndenos en la Nanka. Separemos uno de lo otro, me caes muy bien, fácilmente el segundo que más me cae bien, pero eres malísimo jugando. Y con eso mejor. Ah, no pude sacar buenos energones, en esta partida. Odio a los Autobots porque hacen demasiado daño y encima que te disparan desde óptimo. Una distancia considerable. Yo la andaba manqueando. Nuevo en YouTube. Partida medianona. Creo tengo malas noticias. Welcome, es welcome, que David. Es bueno, Diego, pero no entienden su método de juego. Conmigo logramos lo imposible. 2320. English or Spanish. Todavía no llegamos al top. Eso voy, Edith. Es que yo lo he dicho, mira, y aquí le doy el beneficio de la duda a Z. No juega normal. No juega muy normal. Y su estilo es un poco raro. Es peculiar. Y si no se le entiende bien, puede ser rarito. ¿Cuánto energón sacamos? Un poquito, ¿no? Pues que voy, Edith, juegue con bueno, Z. 40. 40 más o menos. ¿De qué hablan? Es que Z juega diferente y yo lo entendí. ¿Cómo juega Z? No mames. Buenas noches, pero de cómo... Uy, ¿qué? ¿Malas noticias de qué? Puro farmer, No voy a jugar el no por malo Z, sino por justicia. Hay que respetar. Quizá no pueda jugar la Nanka. No. ¿Qué hace eso? Hay reglas y se respetan. ¿Tú cómo entiendes que jugó?
Eso nos obliga a replantear absolutamente todo, ¿eh? Que estamos justitos de equipos. Arroba no mames barra baja 1827 y ese milagro que me invitaste para jugar con P. Perfecto, no mames, dame a tu compañero. Desde mañana nos van a quitar las luces en la noche. Yo soy tu DTZ. Pues mira, Monster Bull ya pidió. Respetamos el pedir. Raidercito. Me hubiera pedido otra cosa. Aquí traigo puro granjero, ¿eh? No traigo casi nada de vida. No estoy... Ok, voy, Eddie. Ninguna condición no sean de pelearme. Malos con Z, pobrecito. Nan, pero no es fijo. Dale, me voy con Z. Ah, no te preocupes, no te preocupes, ¿eh? Que si no puedes, tú dime y vemos qué solucionamos es acá. Es que si quiero haz Z, pero también quiero ganar. Dale, Z. Sé que puedo evolucionar o tener una Mavis o un Greg, pero no Nan, sé, me da... cambia la tabla entonces. Dale, voy, Edith. Iba a decir, me da un poquito igual. Prefiero ir teniendo más mercaderes. Yo soy el único que te entiendo, sé qué haces. Tengo ideas. Perfecto, entonces yo me quedo con NKT. Sí, eso sí. No, qué calma. Nadie se está quedando con nadie. Hago poquísimo daño, ¿eh? Traigo estaría bien que primer lugar, varios para farmear daño. En Ergón y eliminar a los demás que no sean del equipo para balancearlo y farmear bien. Podría estar quad. Dale, voy Z Prime. Yo me pongo triste porque no me darían copas. Y ahora ya me estoy poniendo... Que estoy viendo que estoy subiendo muy bien. Bastante rápido. Me estoy emocionando. Uy, 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 uy. Mr. Ultimate se quedará con Z y yo con NKT, ya está hablado. Mr. Ultimate. Dale, voy Z Prime. Nan, entonces actualiza la tabla de los competidores. Nah, me destroza, ¿eh? Nos quitamos a la peligrosa. ¿Puedo empeñarme en dejarlo sin prácticamente nada, ¿eh? A ver, tiene 14 gemas. Pero voy estarías aquí ganando 14. En Ergon, que es mejor que la liga que no te da algo exclusivo, ¿no? Cierto. Es un muy buen punto. Cambia la tabla. ¿Cómo que cambia la tabla? Calma, hombre. Habrá que revisarlo bien. Yo solo quiero jugar por las risas, no por competitividad. Que no es fijo. Nos van a quitar la luz 2 horas, pero puede ser en la madrugada. Pero que está... ¡Ah! Ya nos está y platicando. Se nota quién es el malo. Qué jodienda, ¿eh? Qué jodienda eso. Se te quitan la luz. Y no se sabe cuándo yo es peor. Yo solo voy a decir que el Ezuki todavía me tiene que aguantar. Cambia la tabla, Nan. Ya se hizo ¿cómo? Un cambio de fichaje. ¿Y si el Gama ya ¿cuál tiene es el cambio pase? De fichaje? Quiero mensaje con el contexto completo del cambio de fichaje. Y que sea legal ese cambio de fichaje, ¿eh? Que yo lo vea. Nan Z, nah, yo no carreo, me... ya que yo sí soy bueno y no pierdo no me como Monster. Ya. Arroba MonsterBull 2004 contexto. Voy Edit con Z y yo con NKT. Voy Edit con Z NXT con MonsterBull. MonstersBull con NKT y voy Edit con Z. No, oh, vale, MonsterBull. Ya que eso Monster está dice ganado. Que es bueno peor, se queja como novato. Imagina que en no una partida el de cofres ganga y dúos dinámicos estaba con Duende Dios. Y Mercader y llegué a tener 1000 Dios. Gemas y toda la partida estaba contra mí. Es que yo no sé cómo le hacen para targetearte, pero de repente te encuentran. Todos te encuentran, cabrón. Y yo carreo como veterano. Pero no contesta Victoria Fabricio Calavera. Fabricio Rivero, muy buena noche. Welcome. No sé por qué sale así. Pinche Victoria como la odio. Namister José, que diga que él es malo no es dolido, es decir la verdad. Correcto. Y si el que gana ya tiene el pase. Lo pierde. No, como yo lo hicimos la de pasada. Malo, ja, 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 ja. Podemos darle el que sigue.
No nos vamos a exceder más allá, pero el que sigue. Sí, pero si eres supuestamente bueno, tienes que carrear y si pierdes es porque los dos son malos. No necesariamente. Ahí creo que no necesariamente. Uy. Por. Pulvicron, ¿eh? Dale Pulvicron. Mañana entrenamos. Los cofres estelares fue lo mejor que nos dieron. Espero que regalen más o que hagan un evento de cofres estelares y así, pero que sea de vez en cuando. Top 3000. Nan, ¿cuáles son los premios? Top 3000 de mi país. Vamos por put. Los premios si para el viernes. A la vez es porque soy malo. Tampoco soy Dios loco. Los premios de la Nanocopa. Primer lugar. Solo vamos a premiar a dos equipos. Primer lugar, se llevan ambos su Braulio Pase Plus. ¿Nano, vas a hablar de Juan Guarnizo y Ari? No, porque no está confirmado, perro. ¿Te perdiste la hora del chisme? Fue temprano la hora del chisme. Pero sí hubo hora de chisme. No está confirmado, pero a lo que entiendo está prácticamente hecho. Prácticamente. ¡Rapa, robo! Como que no está confirmado si Juan y Ari lo dijeron. No, pero no han salido a decir nada, ¿o sí? Tú eres un mentiroso, ¿eh? Te gusta el chisme también. ¿A ti te gusta? Bueno, ¿cómo sale rápido esto, eh? ¿Me puedo quedar aquí farmeando el árbol? Ultimate. Monsters Bull recuerda que yo no soy dúo de Prive, mi dúo en Gino. Vamos a chupar este. Checa Buaso. A ver. Este me lo seco. Z mañana a las 3 de la madrugada por put y después adiós. A las 5 vamos a ver a Carelli, después descanso de 7 a 3 de la tarde y después chaqueta. Peor, Gino es mejor que Prive. Prive es mi dúo. Uy, me lo fusioné en el último segundo, ¿eh? ¡Ah! ¡Tu canazo! Sí, que me está mandando el tweet. Lo vi. Pero todavía no hablan ellos. Qué bueno han vivido esa vida. Si no mames, Prive es tu dúo, solo lo digo por si Monsters Bull se confunde. Ah, lo veo. Y ya entendí que tengo que ver el tuit. Vamos, montapuerco ultimate. Arroba Cordero Spider Man, ¿con quién va NKT? ¿Con Monster Bull? Nan, ya me voy a dormir, buenas noches. Chisme. Me gustaría un poquito de vida, de ser posible. Uy, 37 torretas. Hicieron un trueque de equipos. Jajajaja, es que es en serio vas a poner a Monsters Bull y NKT en un mismo equipo. De Greg viendo el tweet. Ha sido una semana muy humilde, que nos escucha y hace las cosas bien, no como otros juegos, Clash Royale, que mero es pay to win. Eso sería de game. Nada, qué loco, estoy jugando como loco hoy, Mi montapuerco ultimate me secunda la emoción. Mi montapuerco me secunda la emoción. Mira cómo reviento estas cosas yo. Nah, estaría muy cargado Monster Bull con NKT. Pero es que... A ver.
Es que, a ver, lo sé, lo sé. Por eso no he cambiado nada. Ellos hicieron un pacto, según ellos. Pero veremos la regla. Entonces yo voy a estar al nivel de ellos, Nan, sería lo justo. ¿Sabes que Chrome y Bolivia tienen los mismos colores? La única diferencia es que en uno se navega y en el otro no. Tienen razón, si me voy con NKT estaría roto, y si me voy con Z estaría muy nerfeado. Es que, a ver... ¿Y el server? ¿Y ¿Y el chisme? El server... creándose. Te voy a pasar el acceso. Entonces, es que son 4 minutos. Te voy a robar a NKT, jaja. Tengo que darles una noticia. Tengo, de hecho, aquí unas breves palabras anotadas para no decir más ni decir menos, sino lo justo. Tengo una noticia que no es bonita para muchos. Jaja, ni de joda, no mames, tú eres mejor que yo, así que... Es que todos van un bueno, un malo, un bueno, un malo, y así sucesivamente, Monsters Bull. Lo veré después, pero lo dijo. Ponlo, en las últimas semanas tomamos la decisión. Nah, nah, nah. Fuerte. ¿Lo vemos o qué? Tengo que darles muchos, va a ser choqueante. Ari y yo hace semanas tomamos la decisión de divorciarnos. Es que hay cosas en Twitter. Es que Monster Bull y NKT son líderes de equipo. De manera muy saludable y de manera muy... ¿cómo decirlo? Con mucha calma, la verdad. Ni ella ni yo nos queríamos meter en el tema de hacer un directo juntos anunciándolo. No por nada en especial. Menos mal yo ando con LT Goad y no se ha quejado de mí. El recuerdo de ese directo, ¿sabes? No es ni una mejor ni una peor manera de hacerlo. Simplemente creo que hay diferentes maneras de decir esto. Y pues esta es la nuestra, ¿vale? Tienen que entender que Ari para mí pues ha sido mi familia prácticamente los últimos 10 años. Es una persona muy importante para mí. ¿Tú andarías con una 3,99? Sobre eso también me gustaría aclarar que... Gino tampoco se ha quejado del empleo, jajajaja. Nah, lo veré después, ¿eh? Mucho, mucho texto que quiero procesar. Gino tampoco se ha quejado de mí. Las risas aquí... ¿Cómo vamos? 100. Se sube rápido, ¿eh? Se sube rápido el cofre. Mira tu canazo. Chapi te contestó. Unicromo. Uy, de fusión. No vi ni qué... Uy, no vi mi alineación de esta partida. Espero que me salga un farmero. ¡Bien! Es que nada más es de pedirle al squad y el squad da. ¿Y si ponemos a NKT y Gino juntos y yo me quedo con Cordero? Según yo y NKT, el equipo más fuerte era el de Gino. Pero veo ahora es el de NKT. Es que, a ver... Al ver, es entrar si cada 10 bebés son 10 puntos, necesitarías... No quiero que lo pospongamos una semana. Con 500 bebés sacas cofre, correcto. Estaba viendo cálculos y... A ver, son 500 bebés. Que solo lo digo porque así lo dice el bot, ¿eh? Que los 500 bebés técnicamente te daban 5 super. Y ahora te dan 6 por el que regalan después en el cofre. De perdido super. Es de perdido un super. Es muy god. Es muy loco lo del cofre estrella, la verdad. Y el que diga lo contrario... va llegando al squad. Que yo tengo un ultimate, me brinqué el ultra. Es muy loco. Y es muy god, ¿eh? Lo de que necesites 10.000 bebés para sacarte un ultimate, es muy loco. Es muy loco 10.000 bebés. No sé si quiero un Doctor T. Pero mira, bueno, me sirve. Estoy haciendo mucho, mucho desvariopinto de squad. No traigo nada que me deje más. Vamos en sexto. Y no sé si mi squad es lo suficientemente fuerte, que creo que no. La verdad. Creo que no tengo squad fuerte. No traigo mucho daño. Tendremos que ir por el unicromo.
Otra pam. A ver si la podemos fusionar. Las torretas ahí de vida me dan exactamente igual, la verdad. Quinto. Necesito un cuarto lugar. Para estar un poquito más tranquilo. Vamos por esta de acá arriba. Bien, pan fusionada, me gusta. Más barata la cofreada. ¿Dónde está Unicromo? Creo que debajo por la derecha. Bien, me llevo... Opa, y me llevo la llave. Perfecto. Y me llevo la llave. Quería bandida, porque no traigo gemas. Con 25 clásicos a super y 17 megas a ultra y ultra a ultimate, 10 no más. Entonces, Nan, ¿das consentimiento al cambio de compañeros aunque un equipo esté con dos líderes? Lo tengo que procesar, ¿eh? No se me emocionen. Si estaba roto contigo porque básicamente los dos tienen ya nivel y el resto de equipos era un experimentado y un no tanto. Y ahora con Monster Bull y NKT son dos experimentados. Estamos en desventaja. Voy a procesar el tema cambio de equipos ahorita terminando la partida. Y lo podemos pensar. Bien. Vamos por el Unicromo que está acá arriba. Está soltando gemas a lo loco. Si le echo ganas, me lo echo. Es que el energón que da... El energón que dio... El energón que me dejó, me encantó. Bien. A ver. Pues si eso es cierto, de por sí Gino por Cordero ya era un equipo fuerte, el más fuerte comparado con los otros. A ver, ¿cómo quieren que quede? Y para Fabricio, ¿qué te tocó? Un Montapuercos Ultimate. Montapuercos Ultimate. Definitiva. ¿Cómo quieren que queden los equipos? ¡Vamos! Optimus triste. Optimus triste. Y ahora tengo 4 días para echarme un cofre épico y otro pin. Y el épico probablemente salga en estos 20 minutos que quedan. Mientras llegue el mensaje definitivo... Es que este squad no me gustó nada. Estoy a punto de esperar 2 minutos para que se resete. Unos 2 minutos para que se resete, ¿eh? Me acabo de comer 4 anuncios. ¡Bien! Yo no sé qué digan los demás, al final el beneficiado sería yo. Estoy entrenando con Prive, siento que estamos mejor, pero eso es sacrificio. Es que, a ver, sí puede ser un poco sacrificio. Sin Kerbal, ¿sí va? Sin skins de Bob Esponja, sin server, sin chisme, hoy murió Twitch. Tenemos skins de Bob Esponja. Yo le estoy entrenando. Te la voy a enseñar cuando te vea. Siento que estamos mejor, que creo pero que... eso es sacrificio. Que no sé si la más cercana que nos veremos será el 5. No sé. O si sale al guante, te muestro mis skins. Están joyísimas. Y el Kerbal, no he tenido tiempo. El server está construyendo. Arroba MonsterBull 2004, a menos que Nan me deje traer un top para que juegue conmigo, eso sería justo, jaja. Es que, a ver, en el intento de hacer los equipos balanceados, claramente habrá un equipo desbalanceado. Si alguien es bueno y alguien es malo, va a balancearse, pero, a ver, hay extremos de todo. Yo lo que quiero saber es cómo quieren que queden. Entonces los equipos. Entonces yo traigo a Icaos, es mi primo, soy más que él, pero es lo que hay. ¿Cómo quieren que queden los equipos? ¿Cuál fue la última
oferta que hubo. Pero me pusiste al más malo, y Boy Edit se lo quiere quedar. Técnicamente ruleta. Porque jugas en inglés. No lo sé, la verdad. Me gusta cómo se ve. Me gusta cómo se ve. Arroba Corderos Piper es a lo que voy, que cada quien escoja a su equipo si es así. No le digas así a Z Monsters Bull. ¿Eso no fue ruleta? Fue ruleta. No lo pusimos, fue ruletazo. El tema aquí es que Monster Bull y Z, este Mr. José y Z estaban en el mismo lado de la ruleta, entonces no podríamos cambiar a Z por el compañero de Mr. José. Tendría que ser Mr. José por Z. Ok, yo me quedo con Z, pero siento el nerfeo muy grande. Técnicamente, bien, esta me gusta más. No sale nuestro montapuerco Ultimate, pero está bien. Bien. Oh, y este no me gusta nada, los pollos. No me gustan mucho. No me gustan mucho. No me gustan mucho los pollos. Las cosas honestas como son. Chapi, tú tienes como 30k de copas, tan malo no eres. No, Chapi, bueno, es malo. ¿Quedamos como estábamos o qué? A ver, es que lo mejor es quedar como estaban. ¿A algunos les gustará más? Sí. ¿A algunos les gustará menos? Yo creo que ya es tarde para cambiar de mi equipo porque ya jugamos mucho con Prive para mejorar la sinergia. Es que puede ser eso, Monster Bull. A lo mejor es pronto, pero mejorando una sinergia... Puede ser sorprendente lo que haga Z. Puede ser incluso mágico lo que suceda. Uy, tengo mucho... Tengo mucho no, aquí. Nan, no hay sinergia, el man juega raro. Dale una mano con comando de voz. El modificador que más odio es el tic-tac porque se te acaba el tiempo y moriste. Oye, pero se te acaba rapidísimo ahora, ¿eh? Que antes eran 59 segundos máximo, ahora son 29. Está muy mal eso. Y a ver, su estudio habrán hecho y les gustó 29, pero yo lo siento muy ajetreado. O pregúntale a Cordero si se le dificultó ir contra Z. Es que, por ejemplo, Mr. José juega muy bien con Z. Se aman. Prácticamente. ¿Hola? Y yo no sé eso que tenga que ver. Jugarán similar. Pues no, pero sí estaba nervioso y me paniqueaba. Cordero estaba jugando como si fuera Trevor en esas partidas. Ahora te diste cuenta que los pollitos se funcionan porque para que no te lo maten de un bombazo como antes. Correcto, eso está bueno, pero no me gusta el... ¡Jonathan! Muy buenas noches. Tenemos las alertas también. Las alertas somos nosotros mismos. ¡Uy! ¡Llego! ¡Mavis! Bien, unas 3 moneditas extra. Vamos con una Penny. Canal en decadencia, Nan, sin alertas en el YouTube. No, que no podemos poner alertas, creo. Nan, ¿cuál es la batalla de la Nancap que más ansía le da ver? No podría yo emitir una opinión al respecto, honestamente. No se puede, jajajajaja. Bien, me llevo este tanque. Este no, pero me llevo el otro. Cordero, si yo te digo, voy a poner un teletransporte aquí y todo lo usas a cada rato. ¿Lo haces, no? Z se va caminando en recatada con Primo.
Es que eso es algo que tiene Zeta, le gusta mucho. Le gusta mucho arriesgar. Le gusta mucho arriesgar. Yo quiero no, ver la oye, ¿por qué te preguntan por lo del Thor? Estamos en proceso, estamos en proceso. Bueno, es que tengo farmeando la liga. Jajajaja, iba recto el bro y de pecho con un primo yo-yo booster. Sabe que primo no llega tan lejos su básico. Sería lógico que fuéramos top. Ok. Ya no nos van a dar más piñatas. Excedidos. Excedidos. 173 de racha, ¿eh? Ok, ok. ¿Cuántas victorias llevamos? 300. Gino, Monster Bull. Y 1000 en top 3. Justa. 1800. Eliminar a Unicron es difícil, solo lo hice 5 veces. Ya, por un lado, creo una, que Monster Bull está con un equipo suave, pero ponerle a NKT es mucho buff. Sí. Yo coincido, y eso es lo que me perturba un poco. A ver. Sería llevar a Monster Bull de aquí a aquí. Y el brazo está muy arriba. Es una diferencia muy grande. Yo buscaría algo como por aquí. Pero, ¿cómo lo cambias? ¿Cordero con quién está? A ver. Me dio curiosidad hasta a mí. Sería llevarse 10 Mo a 1 Ro. Yo voy con Gino, Nana. Ah, vas con Gino. ¿Sabes cuál es el problema, Nan? ¿Te acuerdas que yo te había dicho que soy un jugador de soporte? Correcto. O yo con tienes NKT. Que tener a alguien más. Sí, sí, sí. Oye, Monster Bull, esa no es mala. Pero NKT, ¿qué culpa tiene? Podrían cambiar a Mr. José, pero NKT, ¿qué culpa tiene? Jajajaja, MMN. Pues sí, ¿no? De nada por el chiste. Fue un buen chiste. Pero piénsalo, Cordero, jaja, ¿con qué Brawler estaba jugando? Mirei, me, puro Brawler de soporte. A ver, es que te puedes poner esos. Viéndolo por... Voy a cambiar Glass en la Nan Cap, a veces se me queda ¿idea? Quieto el Brawler, jajaja. Aunque es objetivo de un juego es divertirse. O sea, sí. Eso es una cosa muy seria, ¿eh? El objetivo de la Nanocopa es diversión pura y dura. Diversión pura y dura. Que sí, que todos queremos una... Arroba MonsterBull 2004, cool. Simones, te digo que dejes a Zeta con los de largo alcance y tu tanques. ¿O no te diste cuenta de eso, Cordero? En esas partidas no me puse ni un asesino puro soporte. Uy, dos cañones en un... Todo diviértanse con sangre. Es un poco la diversión sangrienta. O sea, acercarnos a este señor para fulminarlo. Que no moleste. Nan, ¿qué mapas vamos son? Muy bien. Están en el Discord. Están en el Discord. Tienes un canal de Nanocopa. Y ahí tienes todos los mapas por modo. ¿Que cómo va a funcionar? Vamos a hacer ruleta para el modo y el mapa. Va a haber ruleta para modo y mapa. Pero son... tres posibles mapas por modo. Arbolongos. Un poquito de turbo. No salen los arbolongos, ¿eh? Ahí está. Antes de que empiecen a tronarse. Sí, entonces si llevo soporte necesito que alguien juegue medio bien para soportear. ¿Tienes a Zeta? Y
Dinamita. Arbolongo. Otro arbolongo por acá. ¿Dónde estaba el otro arbolongo? Uy, arriba. En... No, no, creo que no traigo el mejor squad del mundo. Lo que estoy viendo es que tiene muy bajas expectativas de todos, hasta de mí, y se guían por las copas. Creen que eso define el nivel, pero no, todavía no me ven jugar cuando tengan ganas. Y si es por copas, yo tendría más de 65k de copas, pero bueno, el juego como un año o más. Lo sabemos, va pero a ser como lo hemos ranked, visto. Es decir, ¿se puede bloquear brawlers? Sí, ojalá habrá... darme cuenta de los cambios de mapas, porque ahorita contra Monsters Bull y Z llevaba Surge en mapa abierto, jajajajaja, y Prive tampoco se dio cuenta porque llevaba Nita. ¿Habrá mapa, habrá baneo global? Eso es algo nuevo que tendremos en el en la nanocopa. No fue Prive lo que dijo eso. ¿Quién? ¿Cómo? Me perdí un poco. Ayuto. Fui yo, Prive, la que dijo lo del nivel. Ah. Sí, creo. El texto de las expectativas. Ah, pensé que era Cordero. Abran bloques, pero generales. Es decir, estamos discutiendo si banear a tres brawlers, pero de toda la competición. Correcto. Habrá bloqueo global y habrá globeo. Habla. Me estoy poniendo bola. Habrá bloqueo de partida. Arroba Prive barra baja Hugo contexto. Lo que Prive mandó el mensaje, lo leo porque me perdí un poquito. Una disculpita. ¿Creen que eso define el nivel? Pensé que era lo de Cordero, perdóname. Es cierto. Y el Big Nita y Surge en mapa abierto, no nos dimos cuenta del cambio de mapas, jajajajaja. No, que yo jugué con Prive. Y a ver, hay cositas que ves con quien estás jugando. Es como si yo juego con Monster Bull y perdemos tres seguidas. Yo sé que Monster Bull no es malo. Depende de más cosas. ¿Pero quién dice los que las pellejos copas definen? Arroba Prive barra baja Hugo. No, pero es el comentario clásico. Uy, tienes, por ejemplo, yo. Llegas, ves y dices, tiene 46.000 copas. Algo sabrá. Bueno, sí. Pero igual y no tanto. Igual y ves la cuenta de Mr. José. O la de Monster Bull, mejor que la de Cordero. No mames, barra baja. Tiene 7.000 copas. 7 lo dicen porque los líderes tienen Bull más copas que sus compas. Me lo contaron por privado, no mames. ¡Opa! No, Cordero. No fue así. Que realmente, digo, da una casualidad, sí. Pero lo elegimos en base a cómo se han desempeñado en los streams. Estallino, NKT, punto punto, Monster Bull. Es mentira, LT Shurky. Porque Gino no tiene tantas copas, pero sabemos que él es bueno jugando. Correcto. Los líderes del equipo, a los que no pudimos meter en arroba un mismo Corderos equipo. Piper, pero creo que tiene Gino menos copas que tú, creo. Correcto. Creo que sí. Creo que por sí. Eso pero Gino es una máquina. Lo mismo. Pero Gino es una máquina. Tú lo ves y prácticamente fulmina. Y no tiene más, pero tendrá poquitas, está pusheando últimamente. Pero fue por cómo se han visto aquí. Que si yo voy con punto punto y Gino en una partida, no perdemos ninguna. Obviamente yo sé que no es por mí, ergo, ellos vemos no pueden estar en un equipo porque... Vemos el nivel de los jugadores y reconocemos que Gino con pocas copas es mejor porque que destrozan. Muchos de nosotros. Estamos igualitos, casi diría yo. Mira. Pero te pongo un uno para uno a ti con Gino y Gino muy seguramente reviente fuerte. Muy seguramente. No aseguro, pero 90% seguro. 90% seguro. ¿Qué tenemos para evolucionar? Bandit. Ojo. 9, 10, 11, 12, 13. Ocupamos Gino 34, y NKT pusear 36. Juntos, así que quizá recién le haya pasado en copas. Correcto, están pusheando juntos. Los he visto de repente que veo y están los amigos y están ellos dos en team.
Los he visto. Gino revienta y hace pro tips en Balón Brawl con Melody cara no, con Gino, calor. Gino es un carreador, pero por excelencia. Oye, ya no pudimos probar a nuestro montapuerco más. Jugamos poquitas partidas con el Ultimate. Poquitas partiditas. Venga, última partida con el unicornio y eso regalitos. Es de reconocer. De aquí no mames y Gino le saben a los pro tips. ¿Sí? Yo soy más un jugador técnico que no se arriesga. NKT le solo me voy un poco a quedar a todo, quieto ¿eh? Por el mapa ahí que Gino juegue eso es lo bueno. Solo jajajaja. Eso es lo bueno. NKT tiene, pero por los dos lados que le veas. Te la bombardea y le sabe a cosas. Sacrifico un poquito de daño a mi Greg. Saco otro Greg. Yo soy más bueno con los throwers, diría que eso es lo mío. Mira, por ejemplo, es que cada quien tiene su virtud. Y tampoco tiene nada de malo admitir las virtudes de cada uno como jugador. Eso es muy top. Uy, no había pillado un call hoy. No había salido un call hoy. Nan, yo nunca me he enfrentado a NKT, jaja, sería épico. Le quiero echar a este señor. Creo que no tiene ni gemas y es bot. Creo que lo dejaré pasar. Pico sería ver a no mames contra Itsuki. Lo más seguro es que ganaría Itsuki. Yo le gané a Itsuki cara con calor. ¿Voy? Dios estaba de mi lado. Vamos a nuestro espacio que ya conocemos. Va a funcionar un médico de poder ser. Vientos. Necesito 36 unicromos, ¿eh? No sé si estoy ganando o perdiendo vida aquí, ¿eh? Estoy muy metido. Tengo 162. Esto es imposible. Bueno, entonces a seguir entrando para la NAN Cup, todo está solucionado, todos con sus mismos equipos, a descansar muchachones. Casi todo el push que estoy haciendo ahorita es con puros randoms, créditos a no mames que debes en cuando me invita, rara vez. Arroba MonsterBull 2004 no le he visto jugar. Voy, estoy muy concentrado, un segundito. Concentrado. Concentrado. Ese man tiene 69k de copas y no juega con nadie aquí porque dice que somos muy mancos para él. A mí también hoy me invito porque no sé jajaja.
Estaba ganoso de jugar con la plebeyada. Y yo le gane, jajajaja. Compréndanlo. Estaba ganoso de baño de pueblo. Ya que se acabó, puedo decir, hoy jugamos las 2 horas de Squad Busters sin gastar para continuar la racha. Hoy no perdimos racha. La racha sigue viva. La racha, 175 de racha de victoria. Estamos en nuestro máximo. Arroba MonsterBull 2004 por un lado tiene razón, porque en el push se necesita gente que juegue muy agresivo. Es que para pushear es muy diferente a un no asna con un rato que jugué con no mames subí 2 rangos 25, con randoms me toca los huevos. O sea, para pushear es diferentísimo. No nanana, no te vayas después, no tengo con quién socializar. Pero que ahí están, mira, hay 170. Se sube rápido el cofre. Y luego, cómprate... Empecé que creo a que pushear los con unos amigos de 80 y 90k y subía casi 2k por día. Unos duplicadores con de, no mames, de cofre. Y casi subo a legendario 2. Mira. Es muy diferente. Y los estilos de juego también son muy diferentes. Es lo que yo quiero y defiendo. Meto las manos al fuego por Z. Que su estilo es diferente. Es eso. Tiene a 3-4 Braulios a 900 copas. ¿Tan malo? Algo ha de tener. Algo tiene. Pero su estilo es peculiar. Su estilo es peculiar. Por cierto, no mames y Cordero, en la tarde me salí porque tenía el Inter malo, pero acepten que le sacaré las partidas. Metes las manos al fuego por mi jajaja. Sí, no a ver, termines nada porque después peculiar. Me siento sola. Ah, no te preocupes, Corderito, que ahí tienes a Zeta en el Discord también disponible. Y creo que todo el día. Hoy le dije pellejo. Ayer. Gordo. No, ya se van a poner a medirse. Yo carrié, tú carriaste. Va. Cordero, pero yo llegué a legendario 2 sola. Ayer fue pellejo. Es cierto. Es cierto, Prive. Hice 6 a 1. Es cierto, Prive está en legendario 2. Y si sola, uff, la que sufrió con los randoms. La que sufrió con los randoms ha de ser inenarrable. ¡Vámonos! De momento, seguimos con los mismos equipos, para que no se me hagan ilusiones. Nos vamos a ver el viernes loco. Aniversario, Nanocopa 2 y todo va bien. Arroba prive barra baja ubusi, pero dices que conmigo te va lag, jajajaja. Es que son las conexiones, Cordero. Yo cuando juego contigo también me veo un poco lag. Es por donde estamos y donde estás y los servidores. Quien va push ahorita, voy a subir 200 copas si quieren entren. Hiciste 6 a 2 y no sé por qué te llevaste el MVP. No peleen por quien hizo más. Pero con tic, con un tic. Les voy a subir ahí en el Discord también en Nanocopa los bans globales. Arroba MonsterBull 2004 por el daño hice más daño que todos juntos. Los bans globales para llegar y les recuerdo. 62K. Y les recuerdo, cada partida va a tener ruleta para elegir modo y mapa, así como los bans que vayan a elegir. Va a ser un poco rankeds. Va a ser un poco competitivo. Que creo que lo podemos hacer incluso. Yo voy a entrar, pero para subir a las 54K tengo que subir a Moe. Lo podemos hacer amistoso formato ranked. Y ya lo hace el juego. Nos ahorra eso, ¿eh? Nos ahorra. No es eso, es ganar línea y tener control y presión. Arroba Corderos Piper. No peleen por quien juega mejor. Dile, que dile a Alan lo que querías que decirle. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo escucho. Que si no nos dice no pasa nada, ¿eh?
Ah, pero, no mames barra baja 1827, ok, entiendo, pero igual MVP por más malo que yo sea, jajajajaja. Creo que no nos va a decir nada, Prive, ¿eh? Si lo dice, lo leo, pero yo me retiro. Se fue Prive, jajajajaja, ya vete, Nan. Ya me voy, jajaja, me voy. No mames, cuando vi que ibas a piquear Mortiz, dije, esto va a estar bueno. Nos vemos el viernes, tercer aniversario en Twitch. Nanocopa 2, sorpresitas, risas arroba y joyas de partidas. Pero no digo que son malos. Me voy. Si me retiro. Me retiro, me voy. Pórtense bien, chicos. No, así está bien, XD. No te preocupes, Prive. Entendible. Cuídense mucho. Disfruten su jueves casi viernes, 10:30 p.m. para ver el festejo. No mames con Mortis y de ahí nos pasamos a la nanocopa, Entren cerdos, cerdos. Y de ahí nos pasamos yo a la nanocopa. Con Z haré lo mejor. Bien. Ese es el espíritu Monster Wolf. Que si ganas o no ganas, eres un campeón. Pórtense bien, chicos. 10:30 p.m. México, festejo. Y ahí, 10:40, 10:45, Nanocopa 2. Esténse puntual, esténse no temprano, pórtense bien, cuídense mucho. Y vente humilde. Nos vemos. Descansa, Nan. ¡Hasta luego! @CorderoSpider, no tengo Discord.